Ahora invitamos al compatriota, compañero, Daniel Abogataz, congresista de la República por Lima, encabeza la lista de Gana Perú con el número uno, responsable de campaña de Lima y Perú. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, muchísimas gracias. No quiero iniciar un breve discurso sin antes pedir un fuerte abrazo, aplauso para Lucía Alvites. Por favor, ponte de pie, Lucía. Nuestra candidata con el número 34. También Paloma, por favor. Candidata con el número 34. Y por supuesto, Sergio, ponte de pie, nuestro candidato. Bueno, parece que ya todos los votos están decididos. Y no, por último, pero sí, más importante aquí en la cadena, nuestro candidato Omar Chegade, candidato a la vicepresidencia de la República. Un gran reconocimiento a la labor, realmente la labor intensa que ha desplegado Elsa desde que nos conocemos a finales del año 2005. No ha parado un día. Yo en ese sentido, Elsa, mi eterno reconocimiento por ese esfuerzo, por esa dedicación, por esa lealtad al programa, y por eso reitero y pido un aplauso para Elsa por todo el trabajo que hace. Miren, yo creo que lo importante del día de hoy, creo que es la emoción que nos causa a todos ver a esta importantísima cantidad de jóvenes, jóvenes conscientes, jóvenes con la idea clara de cuál es el rumbo que el país tiene que tomar a partir de julio de este año. Eso es algo que ha costado construir. Y en ese sentido, quiero agradecer a la confluencia aquí representada por todos los jóvenes, no voy a reiterar, ya los han presentado a todos y a cada uno, que es la única forma de poder hacer el cambio que el país requiere, es trabajando unidos. Y el día de hoy, creo que los jóvenes nos están dando una maravillosa muestra, un maravilloso ejemplo de cómo se trabaja. Y yo realmente, quisiera poder impregnarme e impregnar a todo el Perú de esta alegría, de este nervio, de esta emoción, de este corazón joven que va a llevar a Ollanta a la presidencia en julio del próximo año. Porque lo crean o no lo crean, todos ustedes y cada uno de ustedes son los principales motores que tiene Gana Perú. La campaña de Gana Perú, la campaña de Ollanta a la presidencia y la campaña que todo el pueblo está esperando, tiene que pasar necesariamente por los hombros de ustedes. Se lo digo siendo una persona que ya dejó de ser joven. No les voy a mentir que no tienen idea cómo extraño cuando se pierde la juventud, que ustedes están lejos todavía de perderla, pero por la fuerza, por la energía, por las ganas, por la ilusión, por la esperanza, creo que en el corazón de todos ustedes está reflejado lo que Ollanta y lo que el programa de Gana Perú representa para el Perú.
básicamente esperanza de una vida mejor, esperanza de una calidad de vida que realmente nos dé una condición de vida digna, que eso es lo que queremos. No queremos más madres de familia jóvenes, que las hay muchísimas en el país, y que he tenido la oportunidad de ver a muchas de ellas durante el año pasado cuando he visitado hospitales, donde la mayoría de ellas prácticamente abandonadas, madres solteras, donde tienen que estar esperando la ayuda de algún buen vecino, de alguna persona que tenga algo de caridad para poder comprar las medicinas que requieren para sus niños. En el Perú tiene que haber una atención de salud gratuita, tiene que haber medicinas gratuitas. No podemos seguir que en el Perú el que tiene dinero en el bolsillo se salva y el que no tiene dinero en el bolsillo simplemente se muere. Lo mismo tenemos que pensar en términos de calidad educativa. No puede ser que solamente aquellos que tienen recursos económicos pueden darse el lujo de tener una educación en universidades o en centros de especialización que tienen un reconocimiento. Tenemos que trabajar de la mano para elevar el nivel de nuestras universidades públicas. La universidad pública tiene que ser un derecho pleno de las personas, no simplemente ya, ahí tiene la universidad, asiste a la universidad y no le damos ningún tipo de recursos a la universidad, no se le homologa el sueldo a los profesores, no le dan facilidades a los alumnos y encima les cobran, a pesar de que la educación en el Perú se supone que es gratuita. Yo quiero terminar haciéndoles un llamado urgente. Se vienen 60 días de campaña que no tendrán diferencia entre el día y la noche. 60 días que requerimos de una fuerza de trabajo, de empuje, de motivación, de espíritu joven para irradiar a todo el país. En ese sentido, me permito venir a pedirles el día de hoy algo que sé que ya lo están dando, pero pedirles un esfuerzo adicional en lo que resta de la campaña, pensando que la campaña recae en ustedes, querrámoslo o no, son ustedes los que tienen que irradiar el mensaje de esperanza a la población. Muchas gracias. Ollanta presidente, la juventud consciente. Ollanta presidente, la juventud consciente. Ollanta presidente, la juventud consciente. Ollanta presidente.